pensaríais si os digo que se puede reducir el temblor patológico a base de descargas eléctricas? Os lo explico en 3 minutos. Me llamo Cristina Montero y mi tesis estudia la estimulación eléctrica periférica para la reducción del temblor patológico en enfermedades como el temblor esencial y la enfermedad de Parkinson. El temblor patológico es el trastorno de movimiento más común a nivel mundial y uno de los grandes retos de salud a los que se enfrenta nuestra sociedad, dado el envejecimiento de la población y la fuerte relación entre temblor y edad. El temblor puede afectar gravemente a la calidad de vida y a la realización de actividades cotidianas, como puede ser el escribir, comer o vestirse. Cuando estos síntomas son claros, los pacientes suelen acudir al neurólogo, que les recetará medicamentos. Sin embargo, el tratamiento farmacológico no es una solución universal. Un tercio de los pacientes con temblor esencial abandonan la medicación por falta de eficacia, y el 60% de los enfermos de Parkinson experimentan efectos secundarios. Según avanza la enfermedad, el temblor es más difícil de controlar sin que los efectos secundarios interfieran con la calidad de vida. En este punto entra la neurocirugía, que destruye los focos cerebrales del temblor o inhibe su actividad mediante la estimulación cerebral profunda. Sin embargo, estas intervenciones son caras, invasivas o irreversibles, y además no todos los pacientes pueden ser candidatos. Mi tesis pretende ofrecer una alternativa eficaz, inocua y accesible para los pacientes con temblor patológico a través de la estimulación eléctrica periférica. Esta técnica consiste en la aplicación de corrientes eléctricas a los nervios periféricos a través de electrodos para, en este caso, modificar los circuitos anormales involucrados en el temblor. El sistema actual consiste en modular la inhibición recíproca a nivel de la muñeca. Seguro que habéis visto este circuito en acción cuando un médico da un golpe en la rodilla y automáticamente la pierna se extiende. A su vez, el músculo contrario o antagonista se tiene que relajar para permitir este movimiento. Aquí usamos el mismo principio para estimular el músculo antagonista al que está activado por el temblor y así inhibir la actividad del músculo tembloroso. A través de electromiografía se lee la actividad eléctrica en tiempo real de los músculos flexor y extensor del carpo, responsables del temblor de flexo-extensión característico del temblor esencial, y se estimula el músculo antagonista al que está activo. Empleamos amplitudes de estimulación por debajo del umbral motor, sin generar contracción del músculo. Por lo tanto, no se induce fatiga ni se interfiere con los movimientos voluntarios. Hasta el momento, esta técnica está dando muy buenos resultados. En algunos casos, se han mantenido hasta 24 horas después de la sesión de estimulación, como se puede ver en las escalas clínicas realizadas por un paciente de Parkinson antes e inmediatamente después de la terapia. Los próximos objetivos de mi tesis son demostrar los efectos a largo plazo y establecer la estimulación eléctrica periférica como una terapia para el temblor, así como caracterizar los cambios que la estimulación produce en el sistema nervioso. Eso es todo. Muchas gracias.